Señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo, donde va a tener lugar la ceremonia de toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de Jaén. En primer lugar, tiene la palabra el secretario general de Universidades, don Ramón Herrera de las Heras, que dará lectura al decreto de nombramiento del rector. Decreto 132-2023 de 12 de junio, por el que se nombra a don Nicolás Ruiz Reyes como rector magnífico de la Universidad de Jaén, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica 2-2023 de 22 de marzo del sistema universitario y el artículo 52 de los estatutos de la Universidad de Jaén. Aprobados por decreto 230-2003 de 29 de julio, y una vez efectuada la proclamación de rector, conforme al resultado de la elección efectuada a ese respecto por la comunidad universitaria de la citada universidad, a propuesta del consejero de Universidad, Investigación e Innovación y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 12 de junio de 2023, dispongo nombrar rector magnífico de la Universidad de Jaén a don Nicolás Ruiz Reyes, catedrático de dicha universidad. Sevilla, 12 de junio de 2023. José Carlos Gómez Villamando, consejero de Universidad de Investigación e Innovación. Juan Manuel Bonero Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. A continuación, invitamos al rector electo a que se acerque a la mesa de juramentos para pronunciar la fórmula de acatamiento. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de rector magnífico de la Universidad de Jaén. Con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. tiene la palabra el rector magnífico de la Universidad de Jaén Don Nicolás Ruiz Redes. Señor presidente de la Junta de Andalucía, señor consejero de Universidad, Investigación e Innovación, señora consejera de Salud y Consumo, Señora Viceconsejera de Igualdad, no, Consejera, Viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, Señor Secretario General de Universidades, Rectora Magnífica de la Universidad de Huelva, Rectores Magníficos de las Universidades de Granada, Málaga y Pablo de Olavide, Rector Saliente de la Universidad de Jaén, el Rector Luis Parras. Autoridades académicas presentes en representación de las Universidades Públicas de Andalucía. Presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Jaén, Presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, autoridades, querida familia, amigas, amigos, señoras y señores. Buenas tardes a todas y todas. Es un placer poder celebrar un acto tan importante como el de hoy, rodeado de tantas caras conocidas, familiares, amigos de toda la vida, compañeros. Se respira un ambiente con el que da gusto empezar cualquier evento. Antes de empezar, me gustaría agradecer enormemente vuestra asistencia a este solemne acto en un lugar emblemático como es el Palacio de San Telmo de Sevilla. Muchas gracias por acompañarme en este día que sin duda recordaré toda mi vida. El paso que doy hoy ante vosotros al tomar posesión del cargo de rector de la Universidad de Jaén siendo de gran importancia, no es más que el camino natural de quien lleva más de 30 años comprometido con el avance de la Universidad de Jaén y de su territorio. Como afirmé en repetidas ocasiones durante la campaña electoral, las elecciones rectorales en las que hemos recibido la confianza y el respaldo de la comunidad universitaria de la Universidad de Jaén serán de enorme trascendencia para el futuro de la Universidad y de la Provincia de Jaén. Por lo que, si hay un momento en el que reafirmar ese compromiso, es precisamente este. Estamos en un momento crucial, con un modelo de financiación en vigor que ha generado importantes desequilibrios en el sistema universitario público andaluz. Ha incidido negativamente en la Universidad de Jaén con una dotación presupuestaria que no se corresponde con nuestros méritos y ha generado inquietud en la comunidad universitaria y en la sociedad civil jienense. También nos inquieta. La irrupción en Andalucía de universidades privadas de cuestionable calidad. Y hace poco entró en vigor la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU, que nos llevará a introducir importantes cambios en la Universidad de Jaén, cuya orientación no conocemos del todo en este momento, empezando por una reforma integral de nuestro Estatuto. Me comprometí en campaña electoral a defender los intereses de la Universidad de Jaén y del territorio en el que se inserta por encima de cualquier consideración personal o de otro tipo. Por esta razón, quiero dirigir mis, estas mis primeras palabras, eh, las primeras palabras de mi intervención, al presidente de la Junta de Andalucía, solicitando públicamente la aplicación en 2023 de un nuevo modelo de financiación de las universidades públicas de Andalucía que permita derogar lo antes posible el actualmente vigente, a través del cual se corrijan los problemas y agravios generados por este último. Defiendo la Universidad Pública como un bien público, un bien común, que actúe como ascensor social. Defiendo la Universidad Pública como un elemento vertebrador y de fijación de la, de la población al territorio. Defiendo la Universidad Pública como uno de los instrumentos más potentes para la transformación y el desarrollo social, económico y cultural de la provincia de Jaén y de Andalucía. Por estas y otras muchas razones, necesitamos un modelo de financiación que apueste con recursos y voluntad política, con convicción y determinación por las universidades públicas andaluzas como servicio esencial de la sociedad andaluza, garantizando su suficiencia financiera y crecimiento natural en un marco de certidumbre que nos permita programar y planificar la estrategia y políticas universitarias. Asimismo, como ya indicada, indicaba la semana pasada el rector de la Universidad de Granada en su discurso de toma de posesión, creemos en un sistema universitario público andaluz fuerte y cohesionado, en el que cada una de las universidades incorpore su especificidad para la fortaleza del conjunto. Apostamos por un nuevo modelo de financiación que propicie la necesaria colaboración y cooperación entre nuestras universidades públicas en lugar de la competición entre ellas. Llegado a este punto, me gustaría recordar la siguiente frase del gran filósofo italiano Pietro Ubaldi, que comparto plenamente. El próximo gran salto evolutivo de la humanidad será el descubrimiento de que cooperar es mejor que competir. Soy conocedor del grado de avance del nuevo modelo de financiación y de su orientación, que rompe con las bases del modelo vigente, lo que me parece del todo acertado. No obstante, quedan todavía aspectos relevantes por resolver que requerirán de mucha negociación y, di y diálogo con y entre las universidades públicas andaluzas. Conozco la capacidad y competencia del Consejero de Universidad, Investigación e Innovación y su conocimiento del sistema universitario público andaluz. Querido José Carlos, cuentas con mi confianza y plena disposición a colaborar lealmente para que el nuevo modelo de financiación sea una realidad lo antes posible y puedan revertirse los efectos disruptivos del modelo vigente y establecerse un escenario de financiación con una adecuada senda de crecimiento que permita a las universidades públicas andaluzas mejorar su competitividad y afrontar con garantías los rápidos cambios que van a producirse en los próximos años. Demandamos una financiación adecuada y justa para atender con garantía las misiones encamendadas por ley a las universidades públicas de Andalucía que en el caso de la Universidad de Jaén son cinco, puesto que a las misiones clásicas indicadas por Ortega y Gasset, la docencia, la investigación científica y la proyección y transmisión de la cultura, y a la más reciente misión de transferencia del conocimiento, hay que sumar una quinta misión, que deviene de la propia ley de creación de la Universidad de Jaén de 1993. Esta quinta misión, que consiste en actuar como motor de desarrollo y transformación económica, social y cultural de la provincia de Jaén, es un ingrediente específico constitutivo de nuestra Universidad que forma parte de su ADN. Acabo de referirme a la financiación procedente de la comunidad autónoma como aspecto esencial para el adecuado cumplimiento de las misiones encomendadas por la legislación vigente a las universidades públicas andaluzas. Ahora, Quiero poner el acento en la rendición de cuentas. Las universidades públicas se financian preferentemente con recursos públicos. De ahí que sea exigible una gestión transparente, eficaz, eficiente y generadora del máximo impacto territorial y global. Presidente, puede tener la seguridad de que mi equipo y yo estaremos a la altura de las circunstancias y las exigencias, ofreciendo el máximo retorno de los recursos recibidos de la administración andaluza y trabajando con compromiso y lealtad institucional en beneficio de andalucía y de los andaluces. durante los meses de precampaña y campaña electoral he podido reafirmar mi percepción sobre la gran potencialidad y enormes posibilidades de la universidad de jaén e identificar sobre el terreno las amenazas y oportunidades de nuestra institución. Este proceso de escucha activa permitió dar forma a un programa de Gobierno que persigue un único propósito, poner en marcha un cambio para hacer crecer a la Universidad de Jaén. Un cambio que nos asegure un futuro de crecimiento y proyección nacional e internacional. Me comprometí en campaña, y lo quiero refrendar en este trascendente momento, a los siguientes objetivos. Liderar una gestión participativa y colaborativa. Anticipar el relevo generacional, acelerar la internacionalización, la transformación digital y la sostenibilidad, atraer talento docente e investigador, contribuir a la fijación territorial de las personas y asumir un liderazgo transformador en la sociedad y un compromiso firme con la cultura y el patrimonio, todo ello centrado en las personas y fuertemente enfocado a nuestro territorio jienense y andaluz. La Universidad de Jaén. Es una universidad joven, con solo 30 años de historia, que ha experimentado una fuerte transformación desde su creación en 1993, gracias al buen hacer, plena dedicación y compromiso de los equipos rectorales que me han precedido, liderados por los rectores Luis Parras, Manuel Parras y Juan Gómez. Y, sobre todo, gracias al esfuerzo y profesionalidad del capital humano de nuestra universidad, sin duda, los más valiosos de nuestra institución y verdaderos artífices de esta transformación. La Universidad de Jaén actual no se parece en casi nada a la institución universitaria del año 1993. Mucho hemos crecido y progresado desde entonces, como lo demuestran los rankings universitarios más reconocidos en el contexto internacional. Pero no podemos caer en la autocomplacencia, en un contexto altamente competitivo y cambiante. Son muchos los retos que tenemos por delante para seguir creciendo como universidad docente e investigadora con fuerte vocación territorial y creciente proyección global e internacional. A continuación, a continuación mencionaré algunos de los retos que en este momento considero más urgentes y relevantes. un reto prioritario será el relevo generacional de nuestra plantilla. en el ámbito del personal docente e investigador lo afrontaremos de forma proactiva conforme a estrategias de retención, captación y consolidación de talento. En el ámbito del personal técnico de gestión, administración y servicios, prestaremos especial atención a la promoción interna y a la formación en competencias específicas para la cobertura de puestos especializados y de alta cualificación. La implantación del grado en medicina con unos estándares de calidad homologables a los del resto de universidades nacionales será, sin duda, un reto que afrontaremos con mucha ilusión. La puesta en marcha del grado en medicina en la Universidad de Jaén es un proyecto demandado por la comunidad universitaria. Y la sociedad civil ginense desde hace bastante años, que ha despertado gran ilusión, esperanza y expectativas en un territorio con evidentes desigualdades y carencias estructurales. Presidente, en este contexto demandamos de la Administración andaluza los recursos adicionales necesarios y un fuerte respaldo institucional para que el grado de medicina sea un proyecto que sume y no condicione proyectos ya existentes u otros proyectos de futuro para la Universidad de Jaén. La actualización y potenciación de la oferta formativa de la Universidad de Jaén para hacerla más atractiva, diferencial y que sirva de revulsivo para el desarrollo de la provincia y de la comunidad autónoma andaluza es una necesidad. Identificamos grandes oportunidades si apostamos por la implantación de títulos que ofrezcan los perfiles competenciales requeridos por las profesiones del futuro. Consejero, querido José Carlos, estoy convencido de que serás sensible a las demandas de la Universidad de Jaén y de la sociedad civil ginense, buscando la convergencia y los equilibrios neces necesarios dentro del sistema universitario público andaluz. Fortalecer nuestras estructuras de investigación para hacerlas más competitivas e internacionales será otro reto fundamental durante nuestro mandato. Para ello, promoveremos la investigación multidisciplinar. E impulsaremos la retención, captación y consolidación de talento investigador. Impulsar la internacionalización integral de la Universidad de Jaén será otro reto prioritario de nuestra acción de Gobierno. Centraremos principalmente nuestro esfuerzo en transversalizar la internacionalización de la Universidad. Asimismo, sí la Universidad de Jaén se enfrenta en los próximos años al reto de ser una universidad sostenible en términos económicos, medioambientales y sociales. Para ello, defenderemos el derecho de la Universidad de Jaén a su crecimiento natural. Aplicaremos un nuevo modelo de gestión inteligente de las instalaciones, promoviendo además la movilidad activa y sostenible, y reforzaremos la labor que hacemos en sostenibilidad social a través de un nuevo vicerrectorado de igualdad, diversidad y responsabilidad social. Finalmente, incrementar la relevancia e impacto de la Universidad de Jaén en el territorio no es una opción. Se convierte en una obligación. Para ello, he creado un Vicerrectorado de Comunicación y Desarrollo Territorial con el propósito de impulsar proyectos de innovación tecnológica y social en la provincia de Jaén. Asimismo, conforme al liderazgo social que debe ejercer la universidad en su territorio, entendemos también como obligación reclamar a las autoridades competentes la puesta en marcha de proyectos transformadores para la provincia de Jaén y también para Andalucía. Un ejemplo de los cuales sería el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación, CTDEX. Voy terminando. Somos conscientes de que la consecución de todos estos retos requerirá de una estrategia flexible y adaptada a la realidad cambiante de los próximos años y del esfuerzo y compromiso de todo nuestro capital humano. Ahora bien, estos requisitos son condición necesaria, pero no suficiente. Precisaremos, además, de la voluntad política y apoyo institucional del Gobierno andaluz y, por supuesto, de los recursos económicos necesarios, de ahí que considere urgente y prioritario disponer de un nuevo modelo de financiación que sea bueno para todo el sistema universitario público andaluz y, por ende, para la Universidad de Jaén. Presidente, aquí y ahora... Le expreso mi confianza de que ofrecerá a la Universidad de Jaén el respaldo y ayuda necesaria para que ésta pueda conseguir los retos señalados y así contribuir a que la provincia de Jaén sea una tierra más próspera, más igualitaria socialmente y con mayores oportunidades para nuestros jóvenes que eviten la diáspora de talento autóctono. También le traslado la lealtad de la Universidad de Jaén con el Gobierno andaluz, lealtad que entiendo recíproca como parte de nuestra responsabilidad como institución pública al servicio de la sociedad andaluza. Voy terminando y me gustaría hacerlo recordando una reflexión de Séneca que dice así no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Lo que he bozado anteriormente para los próximos seis años es en realidad un proyecto difícil, complejo, pero no deberemos permitir que sea difícil por falta de atrevimiento. Aquí me dirijo fundamentalmente a mi equipo de gobierno, que lo tengo ahí presente. Debemos tener la osadía de atrevernos con los retos difíciles. No debemos ser ilusos pensando que tenemos recetas mágicas para problemas complejos, pero sí debemos tener la ilusión de abordarlos. Termino justo por donde comencé esta intervención. Lo he dejado para el final, no porque sea lo menos importante, sino precisamente porque es lo más importante. En este lugar señalado y en este momento inolvidable, quiero agradecer a mi familia el apoyo que siempre me ha brindado en mi andadura profesional. La familia ha sido, es y será mi principal amarre para mantenerme con los pies en el suelo. Agradezco. A mi mujer, Raquel, su apoyo silencioso y atinados consejos que por mi forma de ser normalmente he llegado a entender y valorar con retardo. A mi hijo, su complicidad y valores que me hacen sentir un padre afortunado y orgulloso. Y a mis hermanos, por aceptarme como soy. También quiero manifestar un fuerte agradecimiento a mi maestro académico y de vida, Francisco López Ferreras. A mis colegas y amigos de la Universidad de Alcalá, Manuel Rosas y Saturnino Maldonado. Y, por supuesto, a mi amigo y compañeros de la Universidad de Jaén, especialmente a la Guardia Pretoriana de mi equipo de investigación, de mi grupo de investigación. Y no quiero olvidarme de las mujeres y hombres que habéis embarcado conmigo en esta apasionante aventura. Mi gratitud al nuevo equipo de gobierno de la Universidad de Jaén. Por confiar en mí y por aceptar la responsabilidad de dirigir nuestra universidad durante los próximos años. Tenéis toda mi confianza. Y ahora sí, concluyo con una frase referida a un término a veces manido, como es el compromiso. Como decía Jean-Paul Sartre, el compromiso es un acto, no una palabra. En la cultura samurái, este término se explica con la siguiente frase: decir y hacer es lo mismo. Pues bien, procuraremos y demandaremos tener muy presente esta frase durante nuestro mandato. Muchas gracias y feliz verano. A continuación tiene la palabra y cierra el acto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Rector magnífico de la Universidad de Jaén, consejero de Universidad, Investigación e Innovación, consejera de Salud y Consumo, Catalina García de Jaén, presidenta del Consejo Consultivo. Hacer siempre saludarte, magníficos rectores, rectores magníficos de, de distintas universidades que hoy estáis con nosotros, a los que agradezco vuestra presencia como siempre en estos actos y me refiero al rector de la Universidad de Granada, rector de la Universidad de Málaga, rectora de la Universidad de Huelva y rector de la eh, Pablo Lavide, Paco Leiva. Saludar también a Juan Gómez Ortega, que es el rector saliente de la Universidad de Jaén, al que felicito por su trabajo, su fuerza y su compromiso a lo largo de los últimos años, junto con el resto de su, de su equipo. ¿no? Saludar también a parlamentarios aquí presentes, de distintos grupos políticos, que hoy han tenido a bien acompañarnos en este importante e institucional acto. Autoridades de la Junta de Andalucía, la vicenconsejera de Universidad de Investigación e Innovación, Lorena, que nos acompaña. También el secretario general de Universidades, Ramón Herrera. Vicerrectores, representantes universitarios, el equipo el recién estrenado, equipo de, de gobierno de la Universidad de Jaén, o familiares, evidentemente, del nuevo rector, al que, a los que saludo y felicito y les doy mi enhorabuena para que disfruten de este importante día y otras muchas autoridades presentes que han tenido la amabilidad de acompañarnos aquí en la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Muy buenas tardes a todas y muy buenas tardes a todos. Hace un par de semanas inicié una gira institucional que suelo hacer después de producirse cambios en el ámbito institucional, en este caso en el ámbito de los gobiernos locales, en los ayuntamientos, después del 28 de mayo. Una visita institucional que me lleva por las ocho capitales de provincia ayer mismo estuve en la ciudad de Córdoba. Pero el primero a la que fui y no fue evidentemente una casualidad fue al de Jaén, ayuntamiento de Jaén, para transmitirle en este caso a la nueva corporación, al nuevo alcalde, Agustín González, un mensaje claro. Y el mensaje es que este tiene que ser un tiempo que tenemos que aprovechar todo en beneficio de Jaén. Jaén. No puede estar lejos de la acción política de la Junta de Andalucía. Jaén tiene un potencial, un talento, unas condiciones que, a mi juicio y a juicio de cualquier observador objetivo, son extraordinarias para abrir una etapa de ilusión, de progreso y de proyección tanto nacional como internacional. El Gobierno de Andalucía va a redoblar esfuerzos para que así sea, acercando más que nunca, si podemos, las decisiones que se toman en el ámbito del Gobierno andaluz, y de esta presidencia a la provincia de Jaén. Como venimos demostrando también en una ciudad con mucho poderío, como es, por cierto, Linares, por la que estamos apostando para que recupere lustre y pujanza que nunca debió perder. Y para llevar a, en volanda a Jaén y para sacar su mejor versión, es indispensable, sin lugar a dudas, de que su universidad siga asumiendo ese papel de liderazgo que, por el que es reconocida y conocida. Porque si hay un activo clave para el desarrollo sostenible y en y andaluza es el que procede de nuestras mejores factorías de conocimiento, que son nuestras universidades. Hoy quiero reconocer el papel que desempeña la Universidad de Jaén, dando las gracias, en este caso al rector saliente, a Juan Gómez Ortega por sus ocho años de entrega, que no son, no son pocos, ocho años es un, sin duda alguna una dedicación importante. De hecho, yo te conocí. Eh, ...prácticamente recién iniciado tu etapa como, como rector... ...evidentemente no era yo presidente de la Junta de Andalucía por aquel momento... ...pero ya sí que me explicaste cuáles eran tus proyectos... ...y el de tu equipo y pude comprobar in situ la ilusión... ...la pasión que le ponía a esta joven pero importante universidad... ...como es la Universidad de Jaén. Años en los que has liderado un cambio que ha hecho a este centro... ...bajo punto de vista de todos un centro mucho más competitivo y comprometido también con su provincia y con sus necesidades. Siendo una figura clave tanto en el sistema universitario español, al haber presidido también la Comisión Sectorial dedicada a la TIC dentro de la CRUE, donde ha desempeñado una labor importante, o como del andaluz, como presidente también de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, cargo que desempeñaste, si no recuerdo mal, en plena pandemia, con todo lo que llevaba eso afanándote para que la situación afectara, en este caso, lo menos posible al desarrollo académico de los estudiantes. Por todo ello, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias a todos los que han hecho posible esos cambios, esa transformación, a todo tu equipo a lo largo de esos ocho años, y en el que, sin duda alguna, pues, habrás aprendido muchas cosas, habrás tenido momentos buenos, momentos malos, momentos regulares. Pero sin duda alguna habrá sido una etapa de tu vida a la que vas a llevar siempre presente, aunque hoy te veo bastante más sereno y tranquilo, lo cual demuestra que cuando uno deja una responsabilidad hay vida detrás de esa responsabilidad. Eso nos alienta a los que tenemos hoy, en el presente tenemos responsabilidades, pero que en el futuro evidentemente no las tendremos. Y hoy saludamos la llegada de un nuevo rector, en este caso Nicolás Ruiz Reyes, con el que esperamos mantener las mejores relaciones posibles. Para hacer realizar este nuevo tiempo que necesitamos abrir en Jaén. Es una obligación que entre instituciones mantengamos un nivel de cooperación y colaboración máxima. Y desde luego yo me empeño y creo que a lo largo de estos cuatro años y medio que llevo al frente del Gobierno de Andalucía, siempre he intentado, con todos los ámbitos, mantener unas relaciones fluidas, respetables y siempre productivas en la medida de nuestras posibilidades con todas y cada una de las instituciones. Nos importan y nos volcamos con todas nuestras universidades. Para este Gobierno ni hay ni habrá nunca universidades de primera o, o de segunda. Y la de Jaén, que emergió de un clamor de la sociedad eh, y que este mes de julio precisamente cumple sus primeros 30 años, nos merece tanto respeto como las que tienen varios siglos de historia. Porque con el esfuerzo de todos hemos ido alumbrando una educación superior que vertebra y cohesiona el territorio y la población andaluza, y es fuente evidente de prosperidad. Una prosperidad que, por cierto, es cuantificable, como destaca el estudio del impacto económico del sistema de universidades públicas españolas, dado a conocer hace escasamente unos días. Según este estudio, las universidades públicas andaluzas son, precisamente, las que más contribuyen al PIB, al Producto Interior Bruto de nuestra comunidad, aportando casi un 3%, el 2,96% para ser exacto casi ocho décimas más que la contribución media del PIB nacional, que está en torno a 2,19. Y algo sumamente relevante, nuestras universidades multiplican por cinco cada euro invertido en ellas, lo que corrobora el papel estratégico que desarrollan y desarrolláis como motores no solo de conocimiento y progreso, sino también de algo que es fundamental en nuestra Tierra, que es el desarrollo económico y la creación de riqueza y empleo. Dentro del sistema, la Universidad de Jaén ha sabido adaptarse y ha sabido, que no es fácil, ha sabido adaptarse y encontrar además su sitio. Un sitio en el que la apuesta por la innovación y el desarrollo es una de sus claras señas de identidad. Hace unos meses se inauguró el edificio para la investigación y transferencia empresarial, Las Lagunillas, que ha contado con 4,8 millones de euros de inversión dentro del marco de la ITI de Jaén. Un complejo que es ejemplo de sostenibilidad. Autoabasteciéndose de energía limpia gracias a una eh, potentísima instalaciones fotovoltaicas que tiene y que está diseñado para ser esa factoría de vanguardia desde la que investigar, desde la que ensayar, desde la que ofrecer al mundo nuevas soluciones en áreas en las que la Universidad de, de Jaén viene destacando, como la computación, la robótica, la salud o las energías renovables. Y cómo no, en torno a su cultivo estrella, el olivar. Y al aceite de oliva, sector estratégico y marca indiscutible de Andalucía. Asimismo, tenemos un protocolo con la universidad para impulsar líneas de IMAX de Magí en un sector muy interesante, el de los vehículos aéreos no tripulados, los famosos drones. Estos meses han sido tristemente noticias los drones por el uso que se está haciendo, en este caso, en la contienda militar, en esa injusta y cruel guerra que la Federación Rusa ha iniciado contra un país soberano que es Ucrania. ¿no? y hemos visto el enorme potencial que tiene los drones también en el ámbito del combate y de la defensa, ¿no? Pero su aplicación está marcando un antes y un después en campos como la agricultura, donde se utiliza cada vez más la vigilancia, como no puede ser de otra manera, o el propio transporte. Y en uno en que Andalucía eh, apreciamos especialmente el control de los incendios forestales. Antes le decía que el ámbito de la salud era uno de los destacados en la Universidad de Jaén. Pues bien, el curso que acaba de terminar ha sido el primero de esta universidad que ha podido impartir el grado de medicina, una demanda de años que, afortunadamente, hoy ya es una realidad. Ha contado en su estreno con 60 alumnos y el próximo curso la oferta de plazas se incrementará en un 15%. Y me cuentan que no habrá problemas en cubrirla, porque este grado está siendo todo un éxito en el ámbito de la demanda además con la reciente aprobación del decreto de enseñanza universitaria hemos abierto un nuevo horizonte en la educación superior. cuando entre en vigor cada universidad, cada universidad podrá planificar y podrá proponer la implantación de aquellos grados que se adecúen mejor a su realidad socioeconómica lo que debe traducirse en una mayor capacidad de estos centros para fijar población al territorio. y si ello estimula la demanda del tejido productivo local podría redundar también en una mayor retención de talento en cada uno de los territorios. Por eso es tan importante que nuestra formación mantenga una interacción constante con las empresas, porque se están demandando nuevos perfiles laborales. Estamos en un mundo tremendamente dinámico, un mundo que cambia ya no como antes, que cambiaba por décadas, sino que cambia prácticamente en dos años, y donde se van abriendo y cerrando nichos laborales donde tenemos que estar preparados y capacitados para darle respuesta. Y nuestro sistema debe tener la suficiente flexibilidad y adaptabilidad para precisamente proporcionarlo, porque si no lo proporcionamos aquí, lo propondrán y lo proporcionará en otros territorios de España, de Europa o del mundo. Las universidades han de ser productivas para asumir nuevas líneas de progreso y para ello han de caminar de la mano del mercado, del tejido empresarial, enfocando y concentrando todo ese enorme caudal de talento hacia todos esos nichos de oportunidades que se están abriendo precisamente en estos tiempos. Voy concluyendo y lo hago remarcando lo que ya el pasado jueves en este mismo salón de los espejos del Palacio Santelmo dije. Tenemos prácticamente listo el nuevo modelo de financiación, que no ha sido fácil, como no es fácil nada. La gestión no es sencilla, es muy compleja, como vas a poder abordar a partir de estos momentos en la Universidad de Jaén. La gestión no existen varitas mágicas, no existen fórmulas milagrosas, sino existen unos recursos limitados, y con esos recursos limitados tienes que marcar una prioridad de gasto. Y nuestra obligación es que con esos mismos recursos podamos estirar el euro público al máximo para poder llegar un poquito más lejos y poder hacer muchas más cosas. Por tanto, este modelo, digo, no ha sido fácil, porque ha sido fruto de un eh, trabajo y tengo que reconocérselo al consejero. Un trabajo arduo con la consejera de Hacienda que tiene que reclamarle otras cantidades a otras consejerías para concentrarlas en universidades. ¿Por qué? Porque los recursos que hay son los que hay. Y entonces, cuando ponemos más recursos en un sitio, hay que quitárselo a otro. No hay eh, fórmulas extraordinarias ni capacidades adicionales de financiación, más allá de que las propias limitadas por los fondos europeos, que evidentemente no nos sirven para un modelo estable de, un modelo de financiación universitario. Con este modelo de financiación, ¿qué pretendemos? Pretendemos dar ese salto cualitativo y ese salto cuantitativo que nos faltaba para ajustar el sistema en términos de competitividad, en términos de certidumbre financiera, que es algo que me reclamaba el rector hace tan solo unos minutos, y excelencia académica, investigadora y también, por supuesto, innovadora. Ha sido elaborado a partir del diálogo y la participación, como se tiene que hacer todo. Nosotros nos afanamos siempre con cualquier proyecto de ley que salga fruto del debate del diálogo y de la negociación a veces no contenta al cien por cien como todo en la vida pero intentamos aproximarnos al nivel de cercanía de las reivindicaciones que nos van haciendo en este caso los actores principales que soy la comunidad universitaria ha sido como digo se ha alcanzado una base para el acuerdo del que emerge ese modelo con el nuevo modelo no va a perder ninguna universidad Especialmente en el ámbito de la financiación. Ganarán en seguridad, ganarán en soberanía, ganarán en suficiencia financiera. Y lo tendrán mejor que nunca para aumentar su competitividad y, por tanto, su resultado. Estimado rector, abramos entre todos ese nuevo e ilusionante tiempo para Jaén, que precisamente es el que nos reclama Jaén para que pueda brillar todo su potencial. Por parte del Gobierno andaluz, Tienes nuestro compromiso y también tiene la experiencia acumulada de estos años, la mano tendida como no puede ser de otra manera y una interlocución y un afán de mejora permanente. Y como siempre digo, disfruta de ese día porque te quedan unos años por delante de intensísimo trabajo, de intensísimas necesidades y que, como cualquier gestor público, pues te va a tocar lidiar lidiar con las necesidades, con las diferencias, con las visiones que tenemos todos. Esta sociedad es muy plural y evidentemente y afortunadamente no todos vemos las cosas de la misma manera. De manera que yo me siento a comer con mi familia, la que tengo cinco o tres niños, y somos cinco personas y no nos ponemos de acuerdo ni siquiera a la hora de elegir la comida que queremos comer el domingo. ¿Qué significa eso? Pues que esto es complejo siempre. Y somos diversos, somos plurales, tenemos ángulos de visión sobre nuestra sociedad, ángulos de visión sobre cómo solucionar un problema, y lo que le toca en este caso a ti, rector, es liderar, liderar para que todos se encuentren eh, complicidad en esas decisiones, para que todos encuentren de alguna u otra manera eh, su visión incorporada y para que podamos enriquecernos todos de, de nuestra diversidad y de nuestra pluralidad. Estoy convencido que llegas con ilusión, llegas con fortaleza, llegas con con un buen equipo alrededor, que eso es básico y es clave para el presente y futuro, y llegas con pasión, y esa pasión, que es un elemento clave en la transformación y los cambios, seguro que llegará a que, con el esfuerzo de todos, te lleven a buen puerto. Así que hoy es, un, hoy es tu día, no es el día ni del rector ni el mío, es tu día, disfrútalo, saborealo, y sobre todo agradeceselo a, su, a tu familia porque en estos años te van a ver un poquito menos. Muchas gracias.